Cihuatanejo, GRO, grupos criminales amenazan y balean las instalaciones de dos periódicos locales, que los obliga a cerrar y a un grupo de periodistas a huir del municipio ante el temor de ser víctimas de algún atentado en su contra. De acuerdo a la información proporcionada por parte del personal de los diarios Despertar de la Costa y el periódico ABC de Cihuatanejo, así como corresponsales de diversos medios de comunicación foráneos, el hecho que incomodó a los grupos del crimen organizado fue la publicación de un homicidio de una persona, a la cual decapitaron. A raíz de esto, el jueves pasado al filo de las 11 de la noche horas, un grupo de hombres armados rafaguearon las instalaciones de ambos diarios, a la vez que su personal recibió amenazas de muerte, que también se hicieron a comunicadores que laboran para medios foráneos. Ante la falta de garantías para poder trabajar y el nulo resultado de las autoridades de bajar los índices de violencia, este sábado el personal de ambos medios impresos anunciaron que cerrarán sus puertas por las amenazas de muerte que les han proferido y hay el fundado temor de que se repitan nuevos atentados. Además, consideran que se incrementa el peligro para realizar su ejercicio periodístico, toda vez que cuando han acudido a la zona de Petatlán, Cihuatanejo y la Unión, en donde es una constante los asesinatos violentos, los reporteros dedicados a la cobertura de la nota policíaca han sido hostigados por los criminales y han sido amenazados solo por cumplir con su trabajo de informar y acudir al lugar de la noticia.